Desde que fue nombrado nuevo secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial el pasado 4 de octubre del 2013, Jerónimo Osao Saez Coro ha emprendido una labor de redinamización de todas las estructuras que componen el PDGE. Tras presentarse al pueblo como el nuevo alto responsable de la oficina del partido gubernamental, Osao Saez Coro inició una ronda de visitas a toda la militancia para darles a conocer cuál será el nuevo modus operandi que tomará el partido. Dicha gira se inició en Anobón el pasado día 21 de abril. El recinto polideportivo de la ciudad de Malabo marca la última etapa de la gira que venía realizando el secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Jerónimo Osao Saez Coro. Dicha gira comenzó el pasado día 21 de abril en San Antonio de Palé, la cual le llevó por todo el ámbito nacional, pasando por todas las provincias y distritos de toda la región continental. Y hoy toda la población malabeña, desde primeras horas de esta mañana, se ha concentrado aquí para tributar una calurosa bienvenida a Jerónimo Osao Saez Coro. Esta gira se realizó dentro de todo el territorio nacional, pasando por las provincias de Anobón, Litoral, Huelensas, Centro Sur, Quientén, Bioko Sur y Bioko Norte, en la que Jerónimo representó al fundador de la máxima fuerza política de Guinea Ecuatorial, Su Excelencia Obiang Yaman Bazoko, transmitiendo a todos los militantes y simpatizantes del PDGE los mensajes de paz y armonía enviados por el fundador del Partido de Masas. La valoración lo veo muy, muy positiva. ¿Por qué? Porque se han introducido muchos jóvenes en la política. Eso nos garantiza en nuestro futuro, sí, la continuidad en la política. En un momento en que las potencias occidentales están tratando de redirigir sus miradas hacia África con la intención de recolonizar el continente según conflictos y el riesgo de desestabilización que están sufriendo algunas naciones africanas en la actualidad, el PDGE hace un llamamiento a su militancia y la población en general a mantenerse unidos como un solo hombre. Una de las premisas que figuran en el manual del imperialista es dividir a las poblaciones para vencerlas, por lo que el PDGE considera que un pueblo unido jamás será vencido. De la primera gira oficial que el nuevo secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial realiza por todo el territorio nacional, por delegación expresa de esta presidencia del partido, me complace hacerles llegar mis más emotivos y cordiales saludos de paz, de sosiego y sobre todo de solidaridad en
en estos momentos que nuestras proyecciones por alcanzar las metas de país emergente al horizonte 2020 son tan decisivas como irreversibles en todas las dimensiones políticas, económicas y socioculturales de la nación. Al momento que les felicito por el año nuevo 2014, con vivos deseos de prosperidad para todos. Debo felicitarles asimismo por la madurez y civismo político demostrados en las elecciones del 26 de mayo del pasado año 2013. 25 años llevamos trabajando, poco a poco seguimos avanzando en mi bienestar y democracia. 25 años llevamos trabajando. El PDGE es un partido que aglutina masas y representa a las más grandes de las familias políticas de Guinea Ecuatorial, dado que es el laboratorio de las mentes cuyas ideas se están aplicando para cumplir con el objetivo gubernamental de ofrecer a los ecuatorianos una Guinea Ecuatorial estable, política, social, económica y culturalmente. Luba, desde que llegaron a la parte insular, lo veo muy, muy positiva. Y en todo, en Guinea Ecuatorial, yo veo que desde que hemos empezado esa gira no ha habido ninguna incidencia, no ha habido ninguna incidencia en cualquier aspecto. Y eso yo lo valoro muy positivo. Al ser un partido aglutinador, el PDGE no vacila a la hora de aceptar en su seno a cualquiera que se haya dado cuenta de lo anteriormente referido. Cabe remarcar que durante esta gira, más de 40 nuevos militantes se han sumado a la familia pedejista, provenientes de formaciones políticas como la Convergencia para la Democracia Social, CPDS, la Unión Popular, UP, y la Unión Democrática Social, UDS, entre otras. 28 años después de su fundación por Obiang Yaman Bazogo, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial sigue siendo la más fuerte de los partidos en el país, formulando las políticas necesarias para garantizar una Guinea cada vez mejor, para convencer a los ecuatorianos que le han confiado las directrices de la nación hasta nuestros días. El 4 de julio del 86 nace una nueva estrella, su nombre es PDGE. Feliz 25 aniversario, coordinadora general, doña Constancia Mangue de Obiang, vicepresidente. Concluye la primera gira de contacto que venía realizando el secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial en todo el ámbito nacional. Dicha gira comenzó el pasado 21 de abril en la isla de Anobón y tras 28 días el secretario la culmina aquí hoy en la explanada del recinto deportivo de Malabo. Durante esos 28 días los habitantes de todo el ámbito nacional han escuchado el mensaje de paz y armonía enviado por el presidente fundador de esta formación política, su excelencia Obiang Yaman Bazogo, en aras a seguir con el desarrollo que se está viviendo actualmente en todo el país.